Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. Ávila, 1515. Alba de Tormes, 1582. Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia. Así, declarada por San Pablo VI en 1970. Y gran maestra de vida espiritual. Fue religiosa carmelita y posteriormente la iniciadora de la Orden de Carmelitas Descalzos. Recorrió gran parte de su país natal, fundando conventos y junto con San Juan de la Cruz dio inicio a la rama masculina de la Orden. En ella se compaginaba la vida activa y la contemplativa, precediendo con el ejemplo a sus hermanas y legando a la Iglesia y a la literatura numerosos escritos desde su experiencia de fe. Con estos bellísimos pensamientos iniciamos hoy nuestra Santa Eucaristía cantando. Y recibimos a nuestro celebrante, el padre Víctor Luis Cabañas. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día tan especial, 15 de octubre, recordamos a una gran santa de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia. Estamos en el año 1515. Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia.
declarada por el Papa Pablo VI en 1970. Queridos hermanos, vamos a pedir por intercesión de Santa Teresa de Jesús, sobre todo renovarnos en nuestra espiritualidad, en el seguimiento de Jesús. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la acción de tu Espíritu elegiste a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso, David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo, felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa pensando,
confesaré mis faltas al Señor y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, «Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran fiesta, Santa Teresa de Jesús. Es muy conocida también con el nombre de Santa Teresa la Grande. Qué hermoso que es entonces mirar a esta doctora de la Iglesia. Ya sabemos que la Iglesia proclama a una persona, a un santo, a una santa como doctor o doctora de la Iglesia, justamente por la contribución, ¿verdad?, de esa espiritualidad para el crecimiento dentro de nuestro caminar en el seguimiento de Jesucristo. Quiere decir que la grandeza de Teresa es enorme. Y por eso es que nosotros, al celebrar esta fiesta del día de hoy con Santa Teresa de Jesús, también queremos entender, conocer, saber, adentrarnos más en la vida de esta gran santa. Si uno lee la vida de Santa Teresa, uno va aprendiendo tantas cosas, no tiene miedo a todo lo que significa la adversidad que se le va presentando en la vida. En aquel tiempo, estamos por los años 1500, ¿verdad? Y sin embargo, ella es capaz, como mujer, ¿verdad? ¿Cuántos conventos inventa? Y sobre todo, lo más importante, funda conventos, pero no solamente eso, sino que sobre todo la renueva, la renovación espiritual a través de su vida en primer lugar y luego también a través de su espiritualidad. Queridos hermanos, y hoy el Evangelio justamente nos está llamando a renovar nuestra vida. Fíjense que estamos escuchando de la levadura. La levadura es la que fermenta la masa. Pero atención, porque Jesús nos dice, cuídense, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Pero por qué, queridos hermanos?
Porque si no estamos atentos con respecto a la levadura, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está la levadura dentro de la masa, eso comienza a fermentar. Pero si es una levadura negativa, la que comienza a fermentar en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, entonces upealaña de ella es ya nada, lleva. Entonces esa espiritualidad de Teresa de Jesús lo que hace es como esa pequeña levadura, una mujer, pero que confía plenamente en el Señor. ¿Viste? Somos pequeñitos, somos nada, es una pequeña levadura, pero sin embargo que después hace que la masa sea gigante. Opeala ñande ñeco te imagina con anga lleva. Ñande mi china moyepe. Ñande diga tu la ya es xianga ingo. Va eiko la xianga ingo allá pota veo peanda y por y veñan de yara en donde. Porque somos todos levadura en este sentido. Si entendemos, ¿verdad? La fuerza del Señor. La fuerza del Señor tiene que cambiar, tiene que ayudarnos a hacer ese camino verdadero. Y entonces Jesús por eso es que les está a sus discípulos previniendo de situaciones negativas. Pelle cuidaque, ¿qué clase de levadura tienen? ¿O la levadura de quién es lo que ustedes tienen? ¿Qué es lo que ustedes están transmitiendo? Porque atención, podemos entenderlo aquí de una manera también negativa, por eso es que Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura, de las influencias negativas en las que nosotros nos encontramos. Y en el aspecto religioso encontramos mucho fanatismo, lastimosamente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que insistir en una verdadera catequesis, en una verdadera formación, en un verdadero seguimiento de Jesucristo. Porque es tan por todas partes que aprovechan, ¿verdad?, de la religión, aprovechan del camino, ¿verdad? Y muchas veces porque somos también nosotros ignorantes, lastimosamente, no ñañe forma pone, dalle ya poi la catequesis. Jalañandela ñane penono lleva. Si nosotros no hicimos ese camino de formación catequético, ciertamente que después también sufrimos las influencias de las levaduras, así como nos está diciendo Jesús, la levadura del fariseo. Cuídense, cuídense, porque tienen otros intereses. Y entonces, una vez que comenzó esa levadura a trabajar en el corazón o en la comunidad, eso ya es irreversible. Vayando, güey, ve, imagina, ya no le frenás. Es irrefrenable. Vayan de yoko, ve, imagina, dice, vea. Oye, ya lleva, pene comunidad, pene ñe ame. Cuando vos comenzás y entrás en ese fanatismo, y te van metiendo, ¿verdad?, ese bichito en tu corazón, ciertamente que después nosotros nos separamos y nos volvemos sectarios, nos volvemos protestantes. Upeago dice la terminología lare protesta, protestante, ¿verdad? En el sentido de que nosotros no llegamos a entender, es como ese que se está rebelando contra su mamá, contra su papá, se rebela contra la iglesia, contra los principios. ¿Pero por qué? Y como todo chico, adolescente, ¿verdad?, que llega a un cierto momento en el cual se revela, patalea, ¿verdad? Y entonces busca simplemente su proyecto, busca simplemente lo que le gusta. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús nos está diciendo aquí, atención, hay que cuidarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no será revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Es decir, ante situaciones, ¿verdad?, de rebelión contra Dios, en que comenzamos a patalear, en que comenzamos, ¿verdad?, a despotricar incluso contra nuestra madre. Sin embargo, después, poco a poco, uno comienza a mirar, a reflexionar, a caminar juntos, a mirar qué es lo que el Señor nos pide verdaderamente, ahí vamos descubriendo que había sido, estábamos haciendo algo en la oscuridad. A la luz.
Nosotros nomás, porque estábamos obtusos, ¿verdad?, metidos en nosotros mismos, nos dejamos influenciar. Entonces, queridos hermanos, aquí hoy la palabra del Señor nos invita a estar atentos contra toda clase de influencias. El que juega con fuego se quema, la ñaneñeja lleva. Entonces, por eso dice, estén atentos, cuidado, no jugar con el fuego. Porque si no, también es esa la levadura que después va a fermentar. Pero si es una levadura negativa, cuídense de la levadura de los fariseos, porque eso nos llevará a un mal camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra iglesia, para que no tenga miedo de actuar con el espíritu del Evangelio y especialmente a favor de los pobres, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que trabajen con coherencia y prediquen sin miedo la verdad del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras autoridades del país, para que procuren actuar con honestidad y sin amenazas. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas, tú que aceptaste con tanto agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alaban proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo.
Oración final. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédenos que, a ejemplo de Santa Teresa, podamos alegrarnos cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso: la crucifixión y muerte de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre
y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve,
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Y el día de hoy, viernes 15 de octubre, estamos nuevamente entrevistando a San Pablo. En Carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 8, nos cuenta que Abraham le creyó a Dios y que eso le valió como justificación. Fíjense las hermosas palabras del Salmo 31. Tú eres, Señor, mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Y escuchen, hoy continúan los ecos de aquella acalorada discusión agria que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos, con los escribas, los maestros de la ley. Y nos dice el Señor Jesucristo, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé hoy un corazón fértil para poder recibir la sana doctrina, las enseñanzas de la palabra del reino de los cielos. ¡Vamos! Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el noveno y décimo mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe'e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, la luz que nos ilumina siempre nuestro sendero, nuestra vida. Peñanderecobé, Yahangua Peñandillara, Abuicueria, Yeikopona, Bejangua, Yema, es decir, la salvación. Romanos 4:1-8, la propuesta que hoy la Iglesia nos trae. Abraham creyó en Dios. Estamos hablando de la fe. Agoabe o Moimañan de San Pablo, un ejemplo claro y concreto. Comenzamos con Abraham, nuestro padre en la fe. Ya Eoiñan de Ayepa. Hermano, ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, podía estar orgulloso, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Al que trabaja le da el salario como paga, no como regalo. Al que no hace nada, sino que se fía en el que hace justo al malvado, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la bienaventuranza del hombre a quien Dios tiene como justo sin tomarle en cuenta las obras. Dichoso aquel a quien le han perdonado el delito y le han sepultado sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Queridos hermanos, esto también es tan importante entender que dice que nosotros no somos justificados justamente por nuestras obras. Es decir, no es simplemente el yo, la sheha yapoha, la sheha ehaisha. Y esto me parece que todos nosotros lo conocemos muy bien. Pero atención, porque muchas veces podemos desviarnos, como decíamos anteriormente. Pensamos que la justificación es una cuestión que viene simplemente desde arriba. No, es justamente la fe que te mueve, como decimos nosotros, la fe que mueve montañas. Es decir, es una acción, como dice Pablo en una palabra un poco más difícil, parenética. El pensamiento de Pablo es parenético. Vea griego, veo ejina. O vea ejina, oye ejana, pendere ya poa, pendere cobepe. Dica tu hilare lala pareire ñe en bareía, llevas o pendere ya poa en baebe. Las obras no te justifican, pero las obras muestran verdaderamente tu fe en el Señor. Porque en la medida en que decís que sos un auténtico cristiano, entonces ereñe ejina, lleva pende yururu bide, coanga de rejechauca, jare ya po pende erea. Eso quiere decir, queridos hermanos, entonces aferrarse y ser, entre comillas, ser computada tus obras en el libro de la vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, tengamos esa fe, adhirámonos al Señor. Y eso nos va a llevar verdaderamente a las buenas acciones. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.